the day. Today is Tuesday, February 9th. Okay? And show me this emoji when you finish. Show me this emoji if you have it ready. If you have it ready, please. Very good, Nicole. You are so fast. Thank you. Okay. Oscar, do you have the date? Yes? Very good. Very good. I want to see the emoji. Okay, very good. Well, today we're going to practice about statement with be. Do you remember verb to be? Yes, really easy, right? So choose, we are going to have a review about this topic. So I'm going to give you, choose 1 minute, 2 minutes, 2 minutes for you to copy, 2 minutes. ¿Lo tenemos que copiar? Yes, you are going to have 2 minutes, 2 minutes for you to copy. And show me this emoji when you have it, okay? If you already have it, show me this emoji, okay? Jime, hello Jime. Jime or Jime? Jime. Do you have questions? Levantaste un ratito. No, teacher. I just was playing with the button because I finished. Okay. Jimena, is correct this pronunciation? Jimena or Jimena? Jimena, right? Jimena. Jimena. Okay, yes. Sorry for that. Thank you. No problem. Very good, Angie, Alejandra, Joseph. You are working. That's good. Very good, Lily, Austin. Can I see your face? Your face, Austin. And Madeline. Can I see your faces, guys? No faces today. So that's so sad. Very good, Nicole. Very good, very good. Finish! Thank you, Joseph. Okay, let's review this. Valerie, you finished? Yes or no? Y no terminado, espérame, por favor. Okay, continue, guys, continue. Darling is coming. We are 15. Okay, today we are incomplete. I don't know why, but we are incomplete. Finish. Thank you so much. Thank you, thank you. Okay. Very good.
awesome, guys. Let's pay attention. Okay, I think this is a topic that you already know. I think it's really easy, but we're going to practice about this, and we're going to have like a speaking class. Very good. So we have, pay attention. Alison viene ahorita. ¿Se dan cuenta? Tenemos unos ejemplos del lado derecho, ¿cierto? A la par, tenemos cómo conjugamos cada sujeto. Les voy a explicar así. Ok. You are going to use I, with, you, with, are, he, she. You are going to use with, is. Ok. Entonces, vamos a combinar I con am, you con are, he, she, lo vamos a combinar con is, we and they, lo vamos a combinar con are. You have to say I am, you are, he is, she is, we are, they are, okay? They are, okay. ¿Cómo lo podemos decir en una forma cortita? Aquí está la par. Am, your, his, she's, we're, there. Okay. Aquí omitimos una letra, sí. Y es lo mismo, solo que como más cortito. I'm happy. O pueden decir I am happy. I'm happy or I am happy. Si se dan cuenta aquí los ejemplos, en la forma que están escritos, son de la forma cortita, de una forma breve. Okay, I'm a student. Okay, I'm a student. Dylan, can you read number two, please? ¿Puedes leer el ejemplo número dos? Yes, you're from Mexico. Very good. Angie, can you read number three, please? He's from Korea. Let's repeat. He's from Korea. Very good. Jimena, can you read number four, please? Jimena. Okay, Jimena se escapó. Okay. Alejandra, can you read number four, please? She's from Canada. She's from Canada. Very good. Let me see who else. Hello, Allison. Say hello, Allison. Okay. I'm sorry, teacher. I can unmute my audio. Okay, your audio. You have problems with your audio. Okay. Yes, teacher. Nicole Folgar. Read number five, please. We're students. We're students. Very good. Breston, read number, I think it's number six. What it means? Number six, please. Uno, dos, tres. ¿De las abreviaciones o de las oraciones? Oraciones. Hey, you're from the... Us. They're from the USA. Very good. They're from the USA. So we have, I'm a student, you are from Mexico, he's from Korea, she's from Canada, we're students, and they're from the US, okay? Very good. So now, let's pay attention, guys. Veo muchas cámaras apagadas, ¿sí? Y siempre que les pregunto, no contesto. Entonces, están perdiendo la oportunidad de practicar. Mi disculpe. Well, so now, everyone. We are going to make, I'm going to make breakout rooms. Okay? Póngame atención, a ver si me funciona con ustedes, porque con los de quinto me funciona re bien. Voy a silenciar a todos.
voy a hacer pequeñitas salas aquí mismo en Zoom y ustedes van a ingresar. Es decir, que van a trabajar en grupos de dos. No importa quién les toque, pero me van a hacer dos ejemplos, ya sea con I am, you are, she is, o we are, o they are. Pueden usar cualquiera de estos, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que yo, valga la redundancia, podría decir, I am a student. Ese es mi ejemplo, sencillo. O puedo decir, you are my teacher. Ahí están mis dos ejemplos. Entonces, me van a hacer dos ejemplos, cuatro ejemplos en total, por grupos. Voy a crear unas salas ahorita y van a ingresar, ¿sí? Y van a trabajar juntos, ¿sí? Espérense que ahorita voy a crear las salas chiquitas. Entonces, cuando les salga un cuadrito chiquito, les va a salir un cuadrito y les va a decir, Miss Arlette te está invitando a una sala. Entonces, no carga. Entonces, ustedes van a ingresar a esas, yo compré. A esas salas, ¿sí? Ah, ok, mi niña. Solo cuatro oraciones por grupo. Cuatro oraciones por grupo, ¿sí? Entonces, en total, cada uno va a tener cuatro oraciones, ¿sí? Muy bien, ahorita les voy a crear ahorita. Por favor, cuando les salga el cuadrito, ingresan, ¿sí? Entonces van a trabajar en equipo, solitos van a estar ustedes, pero yo voy a ir a revisar, yo voy a llegar a revisar cómo están trabajando. Vamos a ver si menos funciona con ustedes, porque con Quinto me funcionó perfecto. Espero que nos funcione bien. Ahí va a haber un grupo de tres, entonces no se preocupen, ¿sí? Vayan todos, bye bye. Mi, yo quiero ir con Presto. Bye bye. Bye Angie, bye Jimena. ¿Deben entrar todos? ¿Cómo voy a hacer el valor absoluto de este número? Me tengo que guiar del número. Aliso, debes entrar a la sala también. Igual que Lili y Valerie. Okay, give me a moment. ¿Dónde están todos? Ya tienen que entrar. ¿Qué hacen aquí? Okay, Ada y Valerie. Bye bye. Okay. Ada, ¿te salió un cuadrito ahí? ¿Dónde se fueron todos? Se fueron a trabajar en grupos. ¿Y tú dónde se fueron todos? Se fueron a trabajar en grupos. Debes entrar. Austin no ha entrado. Ay, Austin. Miss, ¿qué había que hacer? Es que Angie no ha hablado. Austin, ¿dónde estabas? Con Angie, pero no sé, no hablaba. Bueno, entonces tienen muy mal en trabajar en equipo. No, miss, es que yo sí trabajo en equipo, pero... Angie, si fuentes Angie también está tenía sola. Tenía micrófonos activados. Te voy a mandar a otra sala, Austin, ¿oíste? Por favor, entra. A cualquier sala. Miss. Bye bye. Problemas aquí. Hello. How was your work? ¿Cómo van? Ay, cosa es que me sacó en su clase. Ok, no te preocupes. Que te explique Dylan ahí lo que estamos haciendo. Dylan, ayuda a Ada, por favor.
Ok, Miss. Ok, me voy a otra sala. ¿En qué ayudo, Miss? ¿Qué hago? ¿Qué? El ejercicio que estamos haciendo, Dylan, escucha. Ah, sí, Miss, sí, Miss, sí, Miss, sí, Miss. Bye, bye. Bye. Los veo en un minuto, en un minuto. ¿Qué, chicos, cómo van aquí? Bien, y... ¿Te están ayudando? ¿Sí? Sí. Muy bien, ya. Les queda como 30 segundos. Alison y Alejandra, voy a entrar a esta sala a ver qué tal. Bye, bye, chicos. ¿Cómo van aquí Alison y Alejandra? Alison, Alejandra... Bueno, no, Alison siempre nunca contesta, pero no sé por qué. 19. Ok, let's go to the principal room, guys. No hicimos nada. Hello again, no, no. I'm here. ¿Cómo les fue? Miss, no hicimos nada. No pudimos más ver. O menos, Miss. No, no me tocó. Yo poco tiempo. Okay, no, no abran su... No abran su micrófono, ya lo silencié a todos. Vean, los mandé a hacer las chiquitas para que hicieran el grupo de las oraciones, pero algunos no trabajaron en equipo. Ya vi que algunos no pudieron trabajar en equipo. Eran 4 oraciones en pareja, algunos no habían entrado todavía, pero pues ya vi que no. Les voy a dar un minuto más para que terminen sus 4. No, medio, 30 segundos, porque ya tuvieron bastante. 30 segundos. Tienen que tener 4 todos. ¿Sí? Y me ponen este emoji cuando ya lo tengan, por favor. Este emoji, si ya lo tienen. 4, ¿qué, Miss? Oraciones. Ah, para los que los está sacando de internet, porque ya vi que algunos se van, porque tienen, creo que tienen mal conexión. Ada, creo que tienes mal conexión. Pero estábamos haciendo unos ejemplos. Así como estos, mira. Sí. Mi disculpe, yo no estuve y no sé qué hacer. Es que me estaba de sacar el inter, estaba de ir. Sí, yo vi que te estaba... Bien, me estoy trabando. Sí, creo que tienen mala conexión, chicos. E igual esto está quedando grabado, por si se quedan atrás. Ok, raise your hands if you have your sentences. Raise your hands. Levanten la manita si ya tienen sus oraciones. Very good, Austin. Very good. Choose Austin. Oh my God. And Dylan. Very good. Okay, Austin. Do you have it? Yes. No, me. Yo no hice nada conmigo. Ya tengo tiempo. Lily no podemos hacer nada. Por eso les dije. Por eso les di un minuto ahorita. Deberían ya tenerlas todas. Yo terminé, ya le encendí la manita, pero creo que no la vi. Very good. Okay, let's continue. Here we have some examples. Aquí tenemos otros ejemplos más. No los vamos a copiar porque ustedes ya tienen los de ustedes. I'm going to read the examples and you are going to listen to me, okay? You can say, I'm not a teacher, I'm a student. He isn't from Brazil, he is from the USA. They aren't teacher, they are students. Vamos a regresar para ver algo. A ver. Un voluntario. Estas oraciones que copiamos, ¿estarán en afirmativas, negativas, preguntas? ¿Qué será? Afirmativa.
afirmativas. 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 I am a student, you are from Mexico, she's from Korea, she's from Canada, we are students and they are from the USA. Very good. Afirmativas. Ahora, what do you see here? Affirmative or negative? I am not a teacher. Affirmative or negative? So, sorry, guys. As always, the internet, okay? So now, can you see my screen? Yes. So for example, let me write here. Give me a moment. Okay, for example, I am a student. Is affirmative, right? I am, para pasar los negativos, ¿qué le agregamos, chicos? ¿Qué le agregamos, chicos, para decirlo en negativo? NT, creo. Vean aquí. ¿Sí ven? Como can't. No. Vean mi ejemplo. Te había sacado de su plan. Sí, te sacó. Yo creo que el internet está jugando a todos. ¿Vale? A ver. Si quieren hablar, me levanta la manita. A ver, ¿qué ven aquí de diferente con la primera? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan bien? ¿O me escuchan o no? Yo sí la escucho bien. Sí la escucho bien. Muy bien, gracias. ¿Sí? Ya ustedes los escucho muy raro. Very good, Valerie. ¿Verdad? A mí... Creo que okay. Ya no abran su micrófono, chicos. Okay. Entonces, para pasar negativo una oración, lo único que le vamos a agregar es el not. ¿Sí? A mi tía Lili también la está sacando mucho el internet, porque cada rato sale y entra. Okay. No, ay, no quiero que esté rojo todo. Voy a ponerla un poco. Okay, do you have it? ¿Ya tienen esto? ¿Sí? Very good. Tenemos que copiarme. Bueno, sí, lo tenía que copiar, pero vamos a ver aquí. No copié. Oh. Esto no lo vamos a copiar, no lo vamos a ver, no lo vamos a ver todavía. Vean, entonces les voy a explicar aquí esto no. Solo permítanme un ratito. A ver, aquí en esta oración primera tenemos una afirmativa, I am a student, ¿verdad? Entonces la vamos a anotar aquí. Affirmative. I am student. I'm a student. ¿Cómo pasó esta de negativa? Ayúdenme, chicos. Ayúdenme, por favor. I am not a student. Very good. Okay. ¿Copiamos Sí, mi amor, por favor. Vamos al mismo tiempo que yo. ¿Cómo la paso a pregunta? Ayúdenme. ¿Cómo empiezo? A ver, levánteme la manita para que no los escuche a todos al mismo tiempo. Ya lo silencié. Levante la mano, ¿quién quiere hablar? Ok, Austin y luego Nicole. Austin. Con el signo de interrogación al
¿Sí? Final, Miss. ¿Cómo iniciamos? Very good. A ver, ayúdale, Nicole. Mil, yo iba a decir lo mismo que dijo él. ¿Empezamos con el signo de interrogación? No, en inglés no existe el inicio de signo de interrogación. No, Miss, no. Solo al final. ¿Sí? Solo al final existe, ¿oyeron? Ok, Madeline, ¿sí? ¿Tienes una duda? ¿O me vas a decir algo? Dime. I am a student? No, esa es afirmativa. A ver, ¿no se recuerdan? Muy bien. Very good. Voy a ver qué me mandaron aquí. Dylan, copiaré. Sí, Lili, yo vi que te estaba sacando, pero no te preocupes. Ok, vamos a iniciar. Am I student? And question mark, am I a student? Estoy preguntándome, am I a student? Okay, very good. ¿Ya lo tienen, chicos? Pónganme el emoji así, para que así no tienen que hablar. Very good, Oscar. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Very good. Ok, vea, regresemos otra vez. Regresemos. Y vamos a tomar la segunda oración. You are from Mexico. You are from Mexico. Okay. Tenemos aquí, déjenme hacer espacio. Ok, aquí tenemos otra affirmative. You are from, ¿qué decía? Ayúdenme. You are from? Mexico. Very good. Mexico, very good. Thank you. Ok. Ayuden a pasar la negativa, chicos. Ay, lo voy a escribir bien. Negativo. Ayúdenme. You are. ¿Qué más, chicos? You are not. Very good. You are Mexico. Not from. Vean qué fácil. Not from Mexico. Very good. Ya vieron que está bien fácil. Not. Ahí estamos. ¿Cómo la paso a question? Sí. Ayúdenme. You not from Mexico? Are you from Mexico? Very good. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta, chicos? El signo de interrogación. Very good. Ahora, ¿qué van a hacer? Anoten ahí antes que me vaya. Anoten. Me van a pasar las demás, así como yo pasé estas. A, negativa y pregunta. ¿Sí? Anoten. Ay, chicos, creo que me fui a otro lado. Estamos por aquí. Muy bien. ¿Cuál hay que pasar todas esas? Las que hicimos anterior, estas. Nosotros ya hicimos, I am a student, you are from Mexico. ¿Qué les tocaría a ustedes? He's from Korea, she's from Canada, we are a student, and they are from the USA. Las mismas, así como los tengo yo aquí en mi ejemplo, así. Tenemos afirmativo, negativo y pregunta, ¿sí? Hola. ¿Sí? La negativa. Y pregunta. Muy bien. La siguiente clase lo vamos a revisar al inicio, ¿sí? Y les voy a explicar por cualquier duda. ¿Estamos? ¿Sí me escucharon, chicos? Díganme sí, porque no, no me voy tranquila. Y yo no lo entendí. Ok. Voy a explicar rapidito otra vez. Vamos a hacer solo una. Eso le trabó. ¿Ya me escuchan bien? ¿Sí? Díganme sí, sí, por favor, colaboren. Muy bien. Tenemos afirmativo aquí.
I am a student. ¿Cómo lo pasamos a negativo? I am not a student, ¿cierto? I am not a student. Entonces, vamos a hacer solo eso. Van a tomar las otras oraciones de aquí. He is from Korea, she is from Canada, we are students and they are from the USA. Y lo van a pasar únicamente a negativo, pásenlo, ¿sí? Únicamente a negativo. Por ejemplo, you are from Mexico. ¿Cómo sería en su forma negativa, Valerie? You are not from Mexico. Entonces, ¿qué le vas a agregar a las demás? El not, ¿sí? Para hacerlo en su forma negativa. ¿Ahora sí quedó claro? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Antes que me vaya? ¿Yes? Negativo. Solo negativo. Ahí quedemos, ¿sí? ¿Sí? Ahora ya no tenemos... No te escucho, no te Madeline, creo que tu internet está mal o el mío, pero no te escucho bien. Escribe en el chat. O me puedes escribir por Messenger si tienes dudas. ¿Los demás chicos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok, Dylan, explícame la instrucción. Que las oraciones que están aquí, que copiamos en nuestro cuaderno, ajá, hay que pasar a negativo y a solo negativo, solo negativo, digan. Solo negativo. Ah, solo negativo, ok. Muy bien, ahí quedamos, chicos. Ok, it's time to say goodbye, guys. So please open your microphones and we're going to say goodbye because time's over. Bye. Lily. Bye. See you, Oscar, Valerie, Joseph, Lily. Bye.